Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por sus frutos. Porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo de la maldad, saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremitió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose. Hermanos queridos, estamos en sábado, podemos ver esta semana, hacer una revisión de nuestra semana, de nuestra vida. ¿Por qué no? Estamos cerca de la Eucaristía, que era el cumplimiento del camino catecumenal. Del catecumenado de la Iglesia primitiva desembocaba en la plenitud que era la Eucaristía, ¿verdad? Y por eso esta semana puede parecer a un catecumenado, a nuestro catecumenado, en la vida diaria. Iluminada por las palabras, por la palabra de Dios, que hemos escuchado, dice aquí. El que escucha la palabra y no la cumple, no es un moralismo, pero todo se juega allí. Escuchar quiere decir acoger, quiere decir abrazar, quiere decir, ¿no?, tener un corazón como lo de la Virgen María. Se cumple en mí según tu palabra. Eso es. Nosotros tenemos la libertad de decir, no, no la quiero. Y esto es construir sobre la arena, sobre el nada. A ver, han venido tempestas, han venido problemas, han venido el río, los vientos, las tentaciones, los problemas, tu mujer, tu marido, el carácter, la forma de ser, una noticia mala, una palabra que te ha herido, tu hijo. No sé, un problema económico que tienes que pagar una cosa de allí de repente y te quedas, que estás a mitad del mes y con esto que tienes que pagar, una tasa que no pensabas que tenías que pagar, o se ha roto el coche, o te han venido o has chocado con otro coche, o se ha roto la lavadora, no sé qué, o el dentista, y no tienes dinero. ¿Qué pasa? ¿Dónde has construido? Es decir, ¿has escuchado la palabra y has dejado que la palabra haya raíz? Encuentre tu corazón como una roca firme. ¿Por qué? Porque tu roca es Cristo. Porque en tu corazón vive Cristo. Y Cristo es una raíz, Cristo es la roca. Cristo es el bien, que fructifica bien. ¿O qué tienes? La palabra es Cristo. En el camino, en la semana, en nuestra vida, en el camino no catecumenal, como era el catecumenado antiguo, la palabra se hace carne. Se ha hecho carne en tu vida. Entonces los frutos serán fantásticos. No se puede pensar que de Cristo venga, salga, de Cristo salgan frutos avariados, frutos malos. Insultos, murmuraciones, juicios, rencores, iras. No es posible, ¿no? No es posible. Claro, somos débiles, somos pecadores y pecamos 7 veces al día, pero otra cosa es tener una malicia profunda dentro. Es decir, tener rena, tener nada. Una tierra sin cimiento. Y una cosa es una roca.
¿Tienes a Cristo o no? ¿Has acogido a Cristo o no? ¿Has dejado que Cristo te ame? Que Cristo entregue su vida para ti y que esta vida llegue a ti, porque Él, por supuesto, la vida la ha entregada. Pero tú la has entregado, tú la has acogida. ¿Te has dejado a amar por Cristo o no? El punto es allí, hermano querido. El punto está allí. Eso es. Perdón. Esto es el catecumenado. Esa es nuestra vida. Esas son nuestras semanas. Ese es el camino que el Señor nos da. Escuchar. A nosotros habla. Escucha. Escucha, Israel. Escucha. Amarás tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto es fundar la vida sobre un fundamento sólido. Un fundamento que no se destruye. Es Cristo. Pero veis que no es moralismo, es solamente escuchar. Escuchar. Por eso tenemos la gracia de poder escuchar toda la semana. Tenemos una liturgia de la palabra, tenemos una liturgia eucarística donde está la palabra. Tenemos los pasos, tenemos los catequistas, tenemos la predicación, tenemos laudes, donde la iglesia nos predica la vida eterna. Nos predica a Cristo y Cristo crucificado, porque la roca tiene la forma de la cruz. Por eso, pase lo que pase, tú estás saldo. Tú estás... no hay posibilidad que nadie te destruya. Que nadie y nada te quite la paz, porque tú estás con Cristo, cimentado en la cruz. Uno con Él. Por eso, si llega una palabra de tu marido, si llega una actitud de tu mujer, si llega tu hijo, si llega esto que del dinero, si es... Sufres, claro, porque los clavos, que te mueves un poquito, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor! Pero tú estás con Cristo. Tú sabes que esta cruz es la puerta al cielo. Tú ya allí estás pregustando el cielo. Ya has vencido la muerte. ¡Ya! Vives del amor de Cristo, que es más fuerte de todo, que das sabor, que da sentido, que da valor a tu vida. Sea lo que sea, pase lo que pase, a ti no te va a cambiar nada. Si pasa eso o pasa otro, no te va a cambiar nada. La santa indiferencia, que es una santidad, que es una virtud, que es el fruto bueno de quien ama a pesar de todo. Los frutos buenos, la uva, la sangre de Cristo en tu sangre derramada. Los higos, dulcísimos, hermanos. La dulzura de la misericordia, la dulzura de la ternura. La ternura de Cristo dentro de ti. La ternura hacia el pecador. El amor, la paciencia hacia el último hombre de la tierra. Hacia tu hijo. Eso es lo que vivimos en la iglesia. Lo que vivimos en la comunidad. Experimentar que desde el árbol de la cruz solo vienen frutos de dulces. Y buenísimos como la sangre de Cristo, como su amor misericordioso. Por eso estamos plantados en el campo de la iglesia. Por eso en la comunidad cristiana, nosotros mismos somos árboles plantados en Cristo. Y nos aprovechamos, nos alimentamos, nos saciamos de los frutos que solamente en la iglesia hay, que es Cristo. Con los sacramentos, con la palabra y todo. ¡Ánimo! Que el Señor viene ya en esta Eucaristía para regalarnos estos frutos maravillosos. Él es el único árbol bueno que produce frutos buenos. ¿Comes de este árbol? Basta ya comer del árbol que te ha matado. Comer el árbol bueno con orgullo. Es una posibilidad. El pecado original. Lo que era para nosotros, convertido en condena. ¿Por qué? Porque con concupiscencia, para utilizar hasta Cristo, para construir, para ser más que Dios. Como decía ayer, ¿no? Un discípulo no es más del maestro. Pedro se pensaba de ser más del maestro. No, a ti no te ocurrirá la cruz, a ti no te va a ocurrir la pasión. Me pongo adelante, yo voy a conducir, yo soy Dios. Y Cristo, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, vete atrás, sígueme. Sea discípulo, que tú no eres mejor que yo. Come del árbol de la cruz y serás sanado, serás salvado, serás
llenado del amor dulce y misericordioso que perdona los pecados y te convierte en Cristo, en un árbol lleno de frutos para quien está a tu lado y vienen a buscar la vida de ti. ¡Feliz sábado!